Buenas tardes, señoras y señores. Continuamos con nuestra serie de historias navales que programa el Instituto de Historia y Cultura Naval. Y es un placer para mí dirigirme a ustedes para hablarles de la expedición Malaspina. Les ruego, por favor, dos cosas muy importantes. Una, que apaguen los móviles, no en modo avión, no en silencio, por favor, apagar. Y la segunda, saludo a todos los youtubers que nos estarán viendo ahora mismo, que cuantas más mejor, a los cuales animamos a los que se suscriban. Y sin más, empiezo la presentación sobre la expedición Malaspina. Me van a permitir primero que lea unas parrafadas que son un resumen del compendio de lo que les voy a contar. El papel protagonista de España durante la Ilustración se explica por el renacimiento de nuestro poder naval en el siglo XVIII, que supo mostrar el interés por el conocimiento científico de un país que entraba en la modernidad mientras mantenía la defensa eficaz de nuestra soberanía más allá de los océanos. Podemos sentirnos orgullosos de contar con marinos de guerra ilustrados que, formados en la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz, fueron capaces de empresas que aún hoy resisten cualquier comparación. Una de las expediciones de mayor importancia y mejor organizada fue la llevada a cabo por las corbetas Descubierta y Atrevida, al mando de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que contó con la participación de magníficos marinos de guerra y científicos de la época. La expedición Malaspina fue una empresa marítimo-científica más importante del siglo de la Ilustración, entre el 1789 y 1794. En ella se reconocieron los territorios ultramarinos de la corona en América y el Pacífico. Destaca también la comisión de los oficiales Alcalá Galiano y Cayetano Valdés, que permitió descartar la existencia del paso entre el Pacífico y el Atlántico. Ni que decir tiene la inmensa documentación acumulada, así como el rigor científico con el que trataron los diversos asuntos abordados de política, economía, sociedad, hidrografía, astronomía, ciencias naturales y etnografía. De esta forma, la expedición exploró y estudió los territorios que ven en esta imagen y, a la vez, elaboró un documento estratégico fundamental para mejorar la organización, administración y defensa de nuestros territorios ultramarinos. Aquí tienen una carta más profesional de todas las derrotas seguidas por la expedición y otra con más detalles que iremos viendo por partes poquito a poco, a medida que vayamos viajando con Malaspina. Bueno, quisiera mencionarles antes de seguir con la expedición que ya antes del siglo XVIII existieron expediciones científicas de carácter de la búsqueda de la ciencia española para el conocimiento universal en el siglo XVI. En su búsqueda por productos naturales útiles para la medicina, la farmacia, el comercio, etc. Menciono aquí una de las más importantes, que es la de Francisco Fernández, protomédico de Felipe II, entre 1570 y 1577. Una expedición de carácter científico relevante. Bien, pero ya en el siglo XVIII, con la dinastía de Borbón en España, el número de expediciones científicas es inmenso y las expediciones marítimas e hidrográficas se multiplican con aportaciones cartográficas, con astronómicas, geodésicas, naturalistas, etcétera, etcétera, que dieron a conocer a la ciencia europea nuevas especies vegetales, animales, en los albores de la historia natural moderna. Aquí tienen este mapa todavía ampliado de toda la cantidad de expediciones que hicieron en la época de los Borbón. Una de las principales empresas del reformismo ilustrado fueron las expediciones científicas, como ya les he dicho, en las que la Marina jugó un papel protagonista al convertirse los buques en laboratorios flotantes, donde se ensayaron nuevos métodos de medición astronómica con instrumentos que ayudaron a mejorar la cartografía existente. La política ilustrada, diseñada por Carlos III y Carlos IV y sus ministros, para conocer, reformar y asegurar las posesiones americanas del imperio, con el envío de expediciones científicas, alcanzó su mayor momento precisamente con la expedición de Malaspina, un oficial al servicio de la Armada Española, italiano, navegante, y que tuvo un plan que le presentó al ministro Valdés, en el cual, orientado a la consecución de objetivos científicos, económicos y políticos dirigidos a fijar los límites del imperio. Ahí ven la imagen de Malaspina allá por 1786, y aquí viene una carta que le dirigió al ministro Valdés con el plan del viaje que tenía previsto. El objetivo científico era el principal. Los otros dos eran, uno,
la construcción de cartas hidrográficas y de roteros, para guiar la poca experta navegación mercantil. Y dos, la investigación del estado político de la América en lo relativo a España y las naciones extranjeras. Ese era el último intento de reforma proyectado por la dinastía Borbón ante la desintegración imperial que se estaba llevando a cabo y la expansión de otras potencias europeas. Valdés, en 14 de octubre de 1788, notificó a Malaspina que la corona aprobaba su expedición y si bien le advertía que la parte científica de la expedición era un objetivo público, la parte político-económica sería reservada, lógicamente. Bueno, una vez aprobada la gran empresa, comenzaron los preparativos y se empezó pues con la construcción de dos corbetas de unas 350 toneladas, 100 hombres de dotación, que luego se convirtieron en 102 cada una, 22 cañones, poco armamento, pero lo requería la situación del momento, y todos los preparativos con una minuciosidad y rapidez extraordinaria. Como digo, una estaba capitaneada por Malaspina, la descubierta, y la atrevida por Bustamante. Se realizaron consultas científicas a las más importantes academias de ciencias extranjeras, al Observatorio de Cádiz, a sabios españoles y extranjeros que aportaron instrucciones para las diferentes ramas del saber. Aparte de estas corbetas, por supuesto, los numerosos instrumentos y libros necesarios para llevar a cabo esta expedición, de los cuales hicieron acopio, adquiridos en Londres, en París, algunos en el Observatorio Astronómico y otros comprados en Madrid. Por otra parte, fue necesario el acceso a muchos archivos para ir recopilando información. En cuanto a una de las partes más importantes de la expedición fue el personal profesional. Si bien la Armada disponía de oficiales muy capacitados para las tareas de carácter astronómico e hidrográfico, no así en la parte natural de naturalistas, que estaba un poquito en precario. Para ello tuvo que contratar y seleccionar pues, a unos cuantos bastantes naturalistas, científicos, para trabajos botánicos, para estar, en fin. Ahí ven una muestra de no todos los que eran, porque son bastantes más, pero bueno, ahí tienen unas imágenes de los principales, parte de ellos, ¿no? Bien. Además de ello, llevaban una cantidad de pintores que se iban alternando en diversos puertos, porque la colección final de las imágenes que se produjeron fue impresionante. Ya les diré que eran entre 800 y 1000 grabados, pinturas, etcétera, etcétera, que están reflejados en este libro, que les he puesto estos dos libros, que les he puesto la portada de Carmen Sotos, en el cual puede ver ahí a los pintores y a sus obras. Y además, como no olvidemos que embarcaron médicos, dos médicos llamados Francisco Flores y Pedro María, que al finalizar la expedición hicieron un tratado de las enfermedades de los hombres de la mar. Bien, dicho esto y con todos estos mimbres, pues empezó el viaje. El 30 de julio de 1789 partieron de Cádiz y el primer puerto era Montevideo. ¿Qué pasó? Pues ya desde el primer momento empezaron a investigar, a hacer observaciones, a dibujar. De estas imágenes que ven aquí, que es copioso, van a ir viendo a lo largo de la presentación bastantes, de puertos, de animales, de plantas, de nativos, de tribus, de puertos, en fin. Y ya desde el mismo tránsito de Cádiz a Montevideo, pues hicieron observaciones de carácter terrestre, marítimo y volador, como ven ahí unas muestras. Llegaron a Montevideo el 20 de septiembre y pretendían permanecer en este puerto durante septiembre, llegaron hasta noviembre. ¿Qué hicieron allí? Pues le hicieron lo que iba a ser prácticamente la tónica de toda la expedición, por lo tanto verán que a veces me repito. ¿Por qué? Pues explorar el territorio del virreinato del Río de la Plata, visitar Buenos Aires y en este caso examinar el estado de la colonia de Sacramento. Después de Montevideo, continuaron navegando hacia el sur, reconocieron la costa patagónica, llegaron a Puerto Deseado, donde observaron a los supuestos gigantes que decía el comodoro Byron, que no eran tales gigantes, como dicen. Después la expedición se dirigió a las Malvinas, consideradas un punto estratégico entre el paso entre el Atlántico y el Pacífico, y un lugar idóneo para aprovisionamiento de los buques. Como me repito mucho en todo lo que iban haciendo en cada puerto, verán que con imágenes les ilustro para distraerles mejor. En Puerto Egmont, en las Malvinas,
partieron desde ahí hasta Chiloé, a través del Cabo de Hornos, y iban haciendo continuos reconocimientos costeros. Ahí ven a la izquierda los tramitos de derrotas que van siguiendo, que les voy poniendo en cada una de las diapositivas, que en trazo continuo ven la derrota que iban siguiendo a las dos corbetas en conjunto, en línea discontinua lo que navegaba la descubierta y en línea de puntos los destacamentos de la atrevida, para poder distinguir. Tomaban experiencia de navegantes como Cook, Laperouse, Byron, que habían entrado antes, que habían navegado antes, y entre otras cosas, pues tomaron buena nota de las sabias medidas, por ejemplo, las higiénicas y sanitarias, como la ventilación, la dieta antiescorbútica, la limpieza de los compartimentos del buque, necesaria para que el número de bajas, que siempre se prevé, que tristemente, pues fuera el menor posible. Ahí ven plantas, yo les fui poniendo todo lo que iban recolectando a la medida que iban haciendo sus estancias en puerto. Una vez que llegaron a Chiloé, de acuerdo con el plan previsto, los expedicionarios cumplieron tres objetivos. Uno, explorar y cartografiar el territorio. Dos, llevar a cabo numerosas recolecciones botánicas y zoológicas. Y tres, contactar con los indígenas huiliches, como ven en la figura, de tal manera que recogieran una importante información etnológica. Bien, sigamos. En febrero de 1790 se dirigieron al puerto de Talcahuano, que también lo pueden ver ahí en el tramo de carta, y ahí Malaspina le llegó el ascenso a capitán de navío, era capitán de fragata. Y y aparte de ello destacó a la atrevida hasta Valparaíso, como lo ven ahí costeando, y también a la descubierta a la isla de Juan Fernández, que se decía que era la famosa morada de la supuesta morada de Robinson Crusoe, desde donde allí debería regresar a Valparaíso. Bien. La siguiente escala fue el puerto de la Herradura, en las cercanías del pueblo que ven ahí, que se llama Coquimbo, en el cual se dedicaron, como ven, no paraban, al estado de las minas, principalmente las de oro, plata, cobre y las reservas de azogue. Además de eso, hicieron observaciones astronómicas, geodésicas, recolecciones naturalistas y una vez finalizado, se dirigieron hacia el Callao, a donde llegaron en mayo de 1790. Bueno, llegaron a Lima y debido a las adversas condiciones meteorológicas, previeron una larga estancia en Lima, por lo cual para ello aprovecharon para hacer reparaciones, aprovisionamientos, ordenar el material científico que iban acumulando, que era mucho, y explorar los vastos territorios del virreinato. Ahí ven una serie de imágenes, como les voy poniendo en cada diapositiva, y para no aburrirles mucho, voy a contarles una diapositiva. Ahí ven una imagen que pone ahí Paseo del Agua, en la que se dice que el virrey tenía un amante de Perú que se llamaba Micaela Villegas, la cual le dijo, dame la luna. Para ello mandó fortificar ese paseo que ven ahí con una fuente central en que por la noche se reflejaban el cielo y la luna. Y le dijo, pongo la luna a tus pies. Bien, sigamos. Sigamos si quieres seguir. Vamos a ver. Bien, en octubre, siguiendo con la navegación, llegaron a Guayaquil en octubre del 90, el gobernador embarcó en la descubierta y les dio malas noticias, les dijo que en Europa había una revolución, estaba una Europa revolucionada porque había dado comienzo la Revolución Francesa. Por otro lado pueden ver ahí una estampa de Guayaquil, que era una amena y frondosa ciudad que mira al mar y de tierras muy fértiles. A finales de octubre parten hacia Panamá, a donde arriban en noviembre, y continúan con sus habituales tareas que ya les he contado. Se encuentran en el istmo en el que 700 kilómetros separaban el Pacífico del Atlántico, que era todavía una ilusión, el famoso canal de Panamá que tanto tiempo esperaron y que en su día descubrió Núñez de Balboa en 1513. A mitad de diciembre abandonaron Panamá y siguieron por Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y México, previo a su llegada a Acapulco. Bien, Malaspina tenía un nuevo plan, que quería investigar más de lo que tenía previsto, y una parte de ese plan era la expedición hacia el norte
a la altura del paralelo 60. Quería investigar con las corbetas el famoso paso de Ferrer Maldonado, que decía que existía entre el Pacífico y el Atlántico por el norte. Entonces, para ello, tenía un plan para enviar a las dos corbetas. Lo que pasa es que Acapulco, la descubierta se retrasó un mes debido a la meteorología. Y entonces Malaspina empezó a dudar si organizar la expedición o no. Pero en aquel momento, a la vez, la Academia de Ciencias de París confirmaba falsamente que existía el paso famoso que estoy hablando. Por lo tanto, dijo Malaspina, me veo obligado a continuar en su búsqueda, ¿eh? Y para ello, pasando previamente por San Blas, que lo ven ahí, que era una base naval al norte de Acapulco, dijo, voy a dividir la expedición en dos partes. La primera va a ser las corbetas que van a ir al norte al paralelo 60 a investigar lo que les acabo de contar, y el resto se van a quedar en tierra para investigar las producciones, el estado político de Nueva España, Comisión de Geografía, Astronomía, Historia Natural, en fin, lo que les voy contando todo el rato. Decidida la exploración, las corbetas llevaron ahí al puerto de Mulgrave, que ven ahí arriba, y en una carta más ampliada, llegaron a la bahía y con intención de seguir hacia adentro buscando el famoso paso. ¿Cuál sería su sorpresa? Bueno, aquí tienen otras imágenes de Mulgrave, Mulgrave, en Alaska. Les voy poniendo arriba a la derecha las fechas, por si se me olvida a mí, para que vean cómo va transcurriendo los meses y los años de la expedición. Y bueno, se metieron dentro de la ensenada, hacia el fondo de la bahía, como les he contado, y fíjense lo que se encontraron. Un puerto completamente cerrado. Tanto en la imagen, en la estampa, que ven lleno de montañas nevadas, como en la carta de la izquierda, dice, aquí no hay paso que valga. Esto es, le llamaron, obviamente, Puerto Desengaño. Continuaron un poquito más al norte, llegaron hasta la bahía del Príncipe Guillermo, al Monte San Elías, y después decidieron regresar. Fíjense, la derrota que ven ahí pegada a la costa es la que siguieron para bajar, y la que ven un poquito separada es la que siguieron para ir hasta el norte. Bien, demostrado que no había paso de Ferrer Maldonado, pues empezaron a bajar en demanda de Acapulco, pasando antes por Monterrey, por Nutca, por Juan de Fuca, como ven ahí en la carta, y lo mismo, y continuaban haciendo pues todos los tipos de investigaciones que les voy contando, ¿no? Ahí ven abajo también otro detalle del San Lorenzo de Nutca, que cuando llegó Malaspina, escribió en su diario, tristemente les leo, dice, puede imaginarse, les leo de su diario, ¿cuál sensación nos haría el ver poco después tremolar la bandera nacional en un altito inmediato en la punta sur y entre los árboles distinguirse los tres palos de una embarcación desaparejada? No ignorábamos de antemano la existencia de un establecimiento nuestro en estas costas. No ignorábamos cuántos caudales se habían derramado y cuánta sangre pudo haberse esparcido para sostener su posición legítima. Como veían, estábamos en todos lados. Bueno, en Acapulco llegaron por fin y decidieron entregarle al virrey una cantidad inmensa de toda la documentación que llevaban acumulada, cuya parte les pongo ahí en esta imagen, que eran cartas esféricas, vistas de costas, dibujos, perspectivas de astronómicos, meteorológicos, variaciones magnéticas, aves, animales, bueno, aquí tienen más. Entonces el virrey pues decidió, fíjense qué detalle de las imágenes que bueno, por ponerle una muestra, ¿no? Si no, esto sería extenso. Y aquí todavía más. Bien, el descartado del paso interoceánico de Maldonado, como ya les he contado, Malaspina aún tenía la esperanza de que, aún así, de que pudiera existir un paso. Y se pensó y le propuso al virrey enviar dos buques al estrecho de Fuca, de Juan de Fuca, que les he comentado antes, mientras bajaban hacia Acapulco, al cual el virrey accedió. Y para ello aparejaron dos goletas, llamadas Sutil y Mexicana, que al mando de Alcalá Galiano y Valdés, que se desembarcaron de la expedición, les envió para allá para ver si existía el paso. Bueno, como verán en la siguiente imagen, entraron por ahí por Juan de Fuca, donde ven el estrecho,
fueron costeando hacia el norte, y arriba ven la salida sin encontrar otra vez ningún paso. Pues también se llevaron otro desengaño, no había paso que ver. Mientras tanto, Malaspina decidió pues ya navegar más hacia el oeste, dijo vámonos hacia las Marianas y hacia Filipinas. Y para ello, la expedición llegó primero a Guam, en las Islas Marianas, permaneció allí un mes reponiendo, y después continuó hacia Filipinas. Estamos ya en febrero de 1792. Bien, llegaron a las Filipinas, llegó a un puerto que ponen ahí, que pone Palapag, luego llegó a otro que se llama Sosorgón, y por fin llegó a Cavite, todos en la isla de Luzón, donde preveía permanecer en Cavite como base de operaciones pues del tiempo que estuvieran allí. Asimismo, envió a la atrevida a las costas chinas de Macao, como ven ahí en la cartita, en la derrota que les pinto, y mientras la descubierta y su personal cartografiaban las Filipinas y los naturalistas realizaban numerosas excursiones científicas por tierra, más de lo mismo. Ahí ven unas imágenes de Cavite, de Manila, de indígenas, etc. Bien, aquí vemos unas imágenes de Macao, posesión portuguesa en China. El 15 de noviembre ya junta las dos corbetas en la isla de Mindanao y tras una corta estancia en Zamboanga, que también lo verán ahí, decidieron continuar ¿a dónde? A Nueva Zelanda y a Nueva Holanda, hoy Australia. Como ven, llegaron allí en los primeros meses de 1793. Pues lo mismo, continuaron allí, se aprovisionaron, abastecimiento, reparación de buques, recolección de botánica, este natural, etcétera, 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 para salir de las costas australianas y dirigirse a la isla de Babao, haciendo una estancia allí, una parada, pues para lo mismo que les cuento en cada momento. Bien, allí subieron una época muy tranquila en esa isla y conocieron a un jefe, ahí abajo, les voy a contar otra anécdota para distraer un poquito más la presentación. Ahí abajo ven a la izquierda una señora tendida en una hamaca, que es, le decidieron los oficiales gastarle una broma al rey Buna, el principal autoridad de Babao, pues que disponía de ser el rey, muchas nativas, tenía muchas mujeres, en fin, las cosas de aquella época, ¿no? Entonces decidieron pintar a una mujer occidental con rasgos europeos en una postura sugerente, como ven ahí en una hamaca. Cuando la vio, claro, con su avidez mujeriega, dijo, yo la quiero, ¿qué tengo que hacer? Dice, voy donde sea, me embarco con vosotros y vamos a poner, si hace falta. Le dijeron, sí, Buna, lo que usted quiera, pero tenga en cuenta que esta mujer es occidental y está solo quiere un hombre. Usted de mujeres, olvídese de las nativas, ¿eh? Va a ser su única mujer. Y dice, entonces ya se lo pensó mejor, ¿no? Se lo pensó mejor y ahí quedó la anécdota, ¿no? Bien, a partir de Babao ya deciden, abandonando Tonga, dirigirse ya de vuelta al Callao, donde llegaron el 2 de julio, estamos ya, 1793. Allí hicieron una gran parada porque tenían mucha gente enferma, agotados, enfermedades venéreas, disentería, y tuvieron que ser atendidos bastante tiempo en hospitales limeños y tal, ¿no? Por otro lado, en agosto recibe la noticia de que España ha declarado la guerra a Francia. Con lo cual, poca defensa que tienen las corbetas, los 22 cañones que les dije que disponían, que montaban, y decidieron navegar a partir de entonces separadas. O sea que, para poder eludir, encontrarse ambas a la vez con los barcos franceses. En octubre salieron de puerto, fondean en Talcahuano, ya de vuelta, y permanecieron un mes hasta que continuaron navegando. Pasaron el Cabo de Hornos, continuaron viaje, reconocieron las islas de Diego Ramírez, Isla Aurora, volvieron a explorar las Malvinas, hasta que el 21 de junio de 1794, perdón, el 15 de febrero de 1794, recalaron en Montevideo y se encontraron allí las dos corbetas, ya preparando el viaje de vuelta a España. De tal manera que en junio de 1794 salieron escoltados por la fragata Gertrudis, para ir protegidos, de Montevideo rumbo a Cádiz. Bueno, estamos ya casi terminando. Y llegaron a Cádiz el 18 de septiembre de 1794. Ahí ven una bonita estampa de Cádiz,
Terminaba así una expedición cuyo resultado fue espectacular, tanto por el volumen colosal como por la extraordinaria diversidad de la documentación acumulada. Malaspina, que era plenamente consciente de todo lo que llevaba a bordo, porque los barcos, no les he contado, llevaban muchos compartimentos precisamente preparados para ir guardando toda la documentación que iban acumulando. Dice, pero aún le quedaba una gran tarea, que era empezar el proceso de publicación de toda esa documentación y ordenarla y poder distribuirla y enseñarla. Pero todo ello se iría al traste. ¿Por qué? Porque fue detenido en noviembre de 1795, acusado de conspirar contra el Estado. Había informado al rey de los desmanes de Godoy, de su vida licenciosa y de su incapacidad para gobernar. Planeó su destitución, pero Godoy se enteró de la maniobra de Malaspina, le acusó de ser enemigo del rey, del bien común, total, y de intentar destronar al príncipe de la paz. Les leo, el Consejo de Estado se pronunció contundentemente que se destituya a don Alejandro Malaspina de los empleos y grados que obtiene en su real servicio y se le encierre por 10 años y 1 día en el castillo de San Antón de la Coruña. Cuando llegó la orden de arresto, en ese momento se encontraba con el padre Manuel Gil haciendo la redacción definitiva de los manuscritos, pero no pudo avanzar más. Todo acabó con un castigo y una pena que no condenó solo al hombre, también su obra fue condenada. Godoy ordenó decomisar su documentación y toda la que pudiera existir relativa a la expedición. Se difuminaba así el rastro de su obra, cayendo en un prolongado y silencioso olvido que duró casi un siglo. Perdónenme. ¿No? Tendrían que tardar casi 2 siglos para que volviera a recopilarse toda la documentación, excepto toda aquella relativa a la hidrografía y astronomía. ¿Por qué? Porque había muchas carencias en las navegaciones de la época y no interesaba, una vez decomisada, esconder también la cantidad de trabajos hidrográficos, de cartas náuticas y de datos que había. Eso se libró. En fin, ¿qué más iba a decir yo? Pues, al final, Malaspina se le cambió la pena por 3 años, en vez de 10, y se le desterró a Italia a Mulazzo, que ven ahí en la imagen. Murió en Pontremil el 10 de abril de 1810 de una grave enfermedad. No obstante este triste final, quedémonos con su principal objetivo de esta inmensa expedición, que no fue otro que el de investigar la felicidad de la humanidad. Y antes del coloquio, por mi parte, he terminado este resumen de la expedición Malaspina. Muchas gracias. Pues bien, pasamos a las preguntas, si alguno tiene alguna curiosidad, y yo soy capaz de responderla, que supongo que sí, pues yo encantado. ¿Tenemos una de internet? Pregunta del canal de YouTube. Por favor, me gustaría que compare los documentos de Pigafetta, de la Vuelta al Mundo, con los de la expedición Malaspina y las mayores aportaciones y las diferencias entre cada uno. Bien, yo no soy experto en la documentación de Pigafetta, aunque he leído para bastante parte de ella, pero la principal que le puedo decir es que Pigafetta le dio una parte muy personal a su diario de la Vuelta al Mundo, no exenta de opiniones personales, no exenta de parte fantasiosa, no exenta también de verdades, mientras que toda la documentación de Malaspina, de cualquiera que sea, es fidedigna. Fidedigna, les puedo contar que, en fin, es tan inmensa la documentación y el rigor con el que él efectuó la investigación, que, en fin, yo que sé, trabajos hidrográficos y astronómicos, más de 450 cuadernos. Aparte, todo lo que le requisaron, todos los borradores, todos los datos que iba cogiendo, al ser decomisado, se mantuvo. Fíjense que los borradores normalmente, una vez hecha el documento en limpio, se tiran. Bueno, pues hasta eso estaba guardado. En fin, que les voy a contar de la documentación efectuada para la navegación. Diarios de mar y tierra, más de 300 diarios
rellenados por diversos miembros de la expedición. Las redacciones completas en las versiones de Malaspina, que es así, algunas fueron trastocadas porque luego pasaron por muchas manos, ¿eh? Pero, en fin, a lo que voy, más los cuestionarios, que eso era un apartado muy importante que iba rellenando en cada una de las bases y puertos que iban tocando, ¿no? Archivos públicos, particulares, memoria, una memoria económica, política, en fin. Creo que no es comparable un diario de navegación o un diario de una expedición, de una vuelta al mundo, como la de Pigafetta, con su valor, con los trabajos de Malaspina, que eran puramente científicos. Muy bien, Eduardo, por la presentación. El plan inicial de Malaspina era dar la vuelta al mundo, pero luego desistió y volvió por donde había ido. ¿Puedes decir a ver qué pasó? Pues no he llegado a ese nivel de detalle, aunque sí sé que Malaspina era tan riguroso en lo que quería hacer que le afectaba mucho los retrasos y las enfermedades y las pérdidas de personal. De tal manera que había cosas que incluso quería no hacer, porque he retrasado aquí, paso a lo siguiente. Yo me da la impresión de que fue por eso. Lo que pasa es que no te lo puedo asegurar al 100%, pero me lo enteraré. ¿Tienes algo que...? ¿Sí? ¿Tienes algo que...? ¿O internet? Perdona. Otra pregunta del canal de internet. No se te oye. No, micro. Malaspina criticó la administración de los reinos de ultramar, esto es Perú, Nueva España, etc. ¿Por qué Humboldt la avaló 10 años más tarde? No es fácil de entender. ¿Por qué Humboldt? Avaló la crítica de Malaspina. Buena pregunta. La verdad es que había mucha competencia entre los diversos científicos y yo me da la impresión, por lo que he leído en algunos tramos, no todos, y si alguien hay aquí que me lo pueda desmentir, que lo diga, de que no siempre eran sinceros con sus propios competidores en las tareas que habían conseguido. En fin, la obra de Malaspina es difícilmente criticable. Y de los con respecto a los virreinatos, pues en fin, había de todo, efectivamente. Había escándalos, había virreyes que no colaboraban lo que debieran, algo parecido a lo que le pasó a Balmis también. Y venían a hacer una labor encomiable y resulta que no ponían más que pegas y más que entorpecimientos. Pero, en fin, tampoco era todo. Yo no he leído muchas críticas sobre exagerada, a ver si me entiendes. He oído algunas, pero no muchas. Pero vamos, no sé mucho más. ¿Hay alguna más? Allí, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo quería saber si es verdad que las cartas que hizo de navegación Malaspina fueron incluso vigentes hasta mediados del siglo pasado. Y después sí quería resaltar que yo conocí realmente a Malaspina con un programa extraordinario que hizo Televisión Española hace ya muchos años, que se titula Los viajes de Malaspina, y que todo lo que se ha dicho aquí está magníficamente documentado y reflejado. Sí. En cuanto a la primera parte, efectivamente, hay muchísimas cartas hidrográficas nuestras que han durado incluso en el siglo XX. ¿Pero por qué? Porque esta ingente cantidad de trabajos que se hicieron en su momento, bueno, primero cuando empezamos a perder posesiones, pues España, con todo lo que había levantado, pues algunas, entre la falta de recursos y tal, pues se fueron abandonando más allá, no así las que se siguen utilizando. Pero vamos, la pregunta es muy buena. La carta del perejil famoso, que sabéis que fue invadido por los marroquíes, tenía 40 o 50 años, sin actualizar. ¿Por qué? Pues porque el perejil, como tantas cosas, las prioridades eran otras y entonces se dedicaban. Luego ahí había de todo, desde cartas actuales al día de hoy hasta cartas de hace 50 o 60 años, sin actualizar. Y lo otro, gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi comandante. Gracias. Primero, darle la enhorabuena porque ha podido hacer una síntesis pedagógica, didáctica, de una expedición. Mi jefe no me deja más tiempo. 5 años de expedición y usted ha hecho una presentación muy didáctica. Sí quisiera, si me permite, con su licencia, agregar algunas expediciones subsidiarias, ¿no?, que dio la expedición Malaspina. Usted habló de la expedición a Juan de Fuca y que... Como se darán cuenta por mi acento, soy americano y, sí. Y esta expedición brindó un aporte sustancial a los dominios americanos españoles, en este caso Argentina. Quiero hablar de la expedición al Golfo de San Jorge,
de Juan Gutiérrez de la Concha, que se hizo en diciembre de 1794 y enero y febrero de 1795. En alusión a algo que se ha preguntado, invitaría a toda la concurrencia, a la asistencia, a comparar las cartas de navegación, los planos que usted bien ha mencionado, con imágenes satelitales actuales de esas zonas. Se van a sorprender. La coincidencia. La coincidencia, sí. El grado de exactitud, el trabajo y la labor científica de esos marinos. Y poner únicamente como anécdota, que es la licencia que le pido, en el Golfo de San Jorge, que la expedición la hizo Juan Gutiérrez de la Concha, actualmente la toponimia de los accidentes geográficos de esa zona es un homenaje permanente a los marinos españoles. No sé si existe un lugar en el mundo que tenga la península de Valdés, que hoy el turismo español va a ver las ballenas, es por el ministro de Marina Valdés. Bahía Malespina, Bustamante y Guerra, se encargó de dejar para la posteridad la memoria de aquellos marinos de esa expedición y de la época. Nada más, mi comandante. Sí, he leído sobre lo que estás diciendo. Y el recuerdo de nombres de españoles que pasaron por allí, que han permanecido y permanecen en el recuerdo. Y Gutiérrez de la Concha, tenemos documentación en este instituto, porque es muy valorado. Gracias. ¿Perdón? Sí, sí, que tenemos. ¿Alguien quiere...? Hombre, comandante. ¿Sí? Ahora volvemos. Pero que no son tan jodidas, como no. Buenas tardes, Eduardo. Ahora estamos con lo de Black Lives Matter y creo que podríamos reivindicar el concepto de que los patagones, que lo has citado, los habíamos liquidado los españoles. Punto uno. Y punto dos. Cuando has hablado de la plata, el oro, el estaño y el azogue. El azogue, te ha faltado decir que ya estaba descubierto por Jorge por Juan. Exactamente. Sí. Bueno, Jorge Juan no. El otro, el platino, que ya se extraía el platino. Sí, sí, no, pero si yo no digo que no estuviera descubierto. No, digo, los patagones, porque como dicen que nosotros vamos matando a los indios por donde estuvimos, pues creo que debemos, en contra de la imperofobia, rehabilitar nuestra memoria. Efectivamente, yo no he hablado nada de exterminar a nadie, es líbreme Dios. Al revés, una de las encomendadas que tenía Malaspina era el trato y las relaciones continuas. Bueno, pero igual que todos los pasajeros en esta leyenda negra, ya saben cómo es. En fin, es todo lo que sea hacer daño. Dígame usted, ¿qué tienes nada? Ay, es en internet, ¿no? Perdón. Buenas tardes. ¿No? Respecto a lo que acaban de decir, sería muy interesante comparar, y ahora que hay tantos chicos jóvenes aquí, sería un trabajo muy interesante que podríais hacer vosotros en vuestra vida, dado que sois muy jóvenes para hacerlo, si estáis aquí es porque os interesa la historia y me imagino que en concreto esta expedición Malaspina. Es muy interesante ver, no lo que están diciendo los demás que dicen que hacen la historia de España, lo que los marinos explican. Según van llegando puerto a puerto en sus diarios de navegación o en sus cuadernos de bitácora, ¿cómo definen la antropología? Es decir, el estudio etnográfico de esas cartas no se ha hecho. ¿Cómo se conoce cómo era el mundo? Porque está definido en los diarios de navegación, con un respeto, con una descripción, con ninguna crítica, ninguna valoración, una descripción realista, que yo creo que sería un momento de hacerla y yo creo que vosotros que sois jóvenes podríais hacerlo para vuestra vida. Muchas gracias, Beatriz. Creo que lo han oído. Vamos a una pregunta de internet. Sí, vamos a mezclar dos o tres preguntas. Hay quien pregunta si hay algo interesante que contar de California. También hay quien quisiera saber algo más de las Galápagos. Y hay una pregunta sobre el descubrimiento del paso. ¿Se puede decir que Malaspina cartografió una parte del paso del nordeste al no conseguir encontrar el paso, no se cartografió? ¿O al no conseguir el paso, no se cartografió? ¿Nordeste qué parte es? Porque esto es noroeste. No lo sé. ¿Nordeste no?
Nordeste no fue, noroeste. Bueno, cartografió, tienen ahí, o sea que no tengo, no puedo, de, tanto de San Juan, de Juan de Fuca, que tienen una cantidad de, cuando mandaron, cuando enviaron a las goletas Sutil y, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, Sutil y Mexicana, a descubrir por segunda vez el paso, en fin, el libro de escrito de esa navegación y de esa expedición, es impresionante la cantidad de cartas que trae con todo tipo de detalle. Asimismo, de Mulgrave, donde les he contado antes, también hay una cantidad y una extensión de cartografía impresionante. Es hasta donde puedo llegar. Y Galápagos y California no puedo decir nada porque no lo sé. No lo he estudiado. ¿Sí? Buenas tardes, mi comandante. Me ha quedado una duda con el tema de Humboldt. Si la documentación de Malaspina no se llegó a publicar, entiendo entonces que Humboldt no conocía los trabajos científicos de Malaspina, de la expedición. Y si es así, ¿cómo pudo criticarla? Bueno, no es que no se publique. Malaspina fue todo decomisado, excepto todo aquello que tenía relación con la hidrografía y astronomía. Ahora bien, a partir de una serie de años fueron empezando a salir parte, porque no era todo escondido. Poco a poco se fueron publicando parte de los resultados, y ahí posiblemente, no te lo puedo asegurar, estaría parte de las críticas que se dice que hizo Malaspina de los virreinatos, que era lo que estábamos hablando antes en la consulta, pero no te puedo asegurar más. Ahora, no estaba todo totalmente, poco a poco, pasa que tardó 2 siglos en salir todo a la luz. Humboldt fueron 10 años después, como dice el que pregunta, pero, en fin, no te puedo decir más. ¿Hay más? ¿Hay más? Dos preguntas más de Internet mezcladas. Esta está relacionada con la anterior. ¿Puede comentar cuáles fueron los mayores? Perdón. Hubo entonces 2 expediciones para buscar el paso del norte. Me ha parecido entender que Malaspina lo buscó una vez y después envió otras 2 embarcaciones. Y la segunda pregunta es muy general sobre, le gustaría conocer a un oyente, cuáles fueron los problemas logísticos de personal que tuvo que hacer frente a la expedición. Bien, la primera, las 2 expediciones son las que ya he comentado. Una a Mulgrave, buscando el paso de Ferrer Maldonado, llegando al puerto de, el llamado puerto del desengaño, y la segunda fue el segundo intento de llegar a San Juan de Fuca, que también fue, fue otra desilusión, por así decir. Esas son las 2 que mencionan en la pregunta. ¿Problemas de dotaciones? Pues no exagera, no insiste mucho. Efectivamente, ya he dicho aquí que había problemas, como en todos los tipos de buques de la Armada con grandes expediciones, del escorbuto, de disentería, de, en fin, de enfermedades diversas que no se podían curar a bordo, pero no exagera mucho, porque además en el caso, por ejemplo, de los científicos, cambiaban muy a menudo. Es decir, yo creo que no daba tiempo, vamos, no daba tiempo, gente quedaría enferma, por supuesto, y gente fallecería, pero no insiste mucho en la falta de, por lo menos hasta donde yo he leído, de las dotaciones en general. ¿Más? Sí. Buenas tardes. Yo quería preguntarte que cómo es posible que si en el siglo XVIII, habiendo las expediciones como Malaspina, la de Balmis, la de Jorge Juan, llegásemos tarde a la Revolución Industrial. ¿Llegamos tarde a? A la Revolución Industrial. No sé. La Revolución Industrial debió ser final del 18, principio del 19, ¿verdad? Balmis fue en el 19 también, al principio. Bueno, España, como usted sabe, íbamos perdiendo nuestro poderío marítimo, por lo tanto, como bien ha dicho Beatriz y tantos expertos dicen, la mar, la marina y la mar es la que dieron los poderes a España. Entonces, si íbamos siendo cada vez una potencia, no en decadencia, como no le gusta decir al catedrático Martínez Ruiz, sino perdiendo cada vez más poder, más posesiones, más rebeliones, teniendo que atender con tantos grandes recursos para poder incluso mantener lo poco que lo que íbamos perdiendo, pues yo supongo que la Revolución Industrial no estaríamos como para muchos. Aún así tenemos bastantes inventores y tenemos bastantes científicos que, en fin, han dado unos pasos muy importantes para lo que es tanto la ciencia como la tecnología, de algunos de los cuales te he mencionado aquí. ¿Más? Internet. Última, ¿no? ¿Cuál fue el papel general de Dionisio Alcalá Galiano en la expedición de Malaspina? Bueno, aparte de ser uno de los oficiales de la, voy a decir sin descubierta de vida, porque es tanta la dotación que no me lo sé de memoria, el papel principal de Alcalá Galiano
era, bueno, era el oficial astrónomo hidrógrafo de la Atrevida. El papel principal, aparte de colaborar, fue la expedición de San Juan de Fuca, junto a Valdés en las dos goletas Sutil y Mexicana, de la cual después fue el que editó el libro, el gran libro que describe esa expedición muy minuciosamente, que he mencionado antes, con cantidad de imágenes, grabados y cartas. ¿Pasamos a la última? Sí. Una pregunta marinera. Sí, perdón. Nada, que me gustaría decir que han preguntado ahí sobre las Islas Galápagos y me gustaría recordar que fueron descubiertas por un obispo español, el segundo obispo que estuvo en tierra firme, que era de Berlanga del Duero, que se llamaba Fray Tomás de Berlanga. O sea, que los hombres del siglo XVI eran extraordinarios y este obispo, que iba a Perú a intentar entablar la paz con los Pizarro, en una de las bordadas, como era tan difícil el recorrido a vela del sur a norte, tardó cuatro o cinco meses en llegar, y en una bordada hacia afuera, pues descubrió las Galápagos. Cuando volvió, informó al rey, etc. Y te quería pedir un favor, que antes de irte anuncies la próxima. Está previsto, mi coronel, está previsto, ya se lo he dicho. última. Teníamos una pregunta que la había retirado, pero la recuerdo, es que por eso no la veía. Que las características de veleras, de las corbetas, si podían ceñir y si ceñían, ¿cuánto? Joder, bueno. Te puedo decir que tenían tres palos, unos buenos aparejos de velas cuadras, que ceñían, por supuesto, que tenían 102 hombres cada una, 22 cañones, 350 toneladas... Y ya tendría que estudiarme más las características de las corbetas. Pues señores, con esto, muchísimas gracias. Les invitamos a la siguiente acto en ese salón de actos que ven ahí en pantalla, que será la presentación del libro de don Ángel, Juan Ángel Gólvez Díaz, coronel de Infantería en Marina retirado, que es el autor del libro Panamá y el corazón del Imperio Español, el día 24 de noviembre a las 6:30 horas en este salón. Muchísimas gracias.